Hello, Kimberly. Hello, Jonathan. Hi, Evening. Sylvia. Nice to see you guys. We are on the last class of the session 5, la última clase de la sección 5. All right, how do you feel? Have you learned something? ¿Si han aprendido algo, guys? No, es decir, no, ese no me sirvió porque no me acuerdo nada de lo que me explicó la teacher. No vayan a decir eso, please, porque sí he tratado de darles incluso repasos de las cosas, ¿verdad? Que deberían haber manejado desde la clase 1. Así que, guys, espero pues que hayan aprendido bastante. Anyways, yo sé que vamos a tener un poquito más de tiempo porque solamente nos falta, we are only missing this part, just basically ya vimos esto, ¿verdad? The West Invitation, and we were going to ask about questions. Como tenemos bastante tiempo, I want you to tell me the answers. Aquí le anoté un par de preguntitas for Wes, for Rita, and the other guys was. Solo dos eran, ¿verdad? Yeah, only two. All right, so I have some questions. Ahorita sí quiero preguntarles. Do you remember or you want to hear the audio again? ¿Sí se acuerdan o quieren refrescar un poquito escuchando el audio? Porque tengo varias preguntitas. Refresh. Refresh again, ok. Y por si hay, ay, aquí está Jonathan, que ayer tampoco estuvo en la clase, ¿verdad? What happened to you, Jonathan? Sorry, teacher, my work lags. More than usual. Duró más tiempo. Oh, puede decir I had to work more hours o extra hours, overtime también puede decir. OT decimos en los call centers. OT es, todo mundo sabe qué es OT, ¿ok? ¿Qué es OT? Ajá, very good, Elvis, ya lo vi, ¿verdad? Aunque no lo escuchamos, overtime. All right, así lo puede decir. ¿Quién más estuvo? Ah, todos estuvimos ayer. Así que, let's listen again, and I will ask you, porque esto, pues, bien rapidito lo vamos a terminar. Así que vamos a tener tiempo de practicar y de hacer algunas preguntitas, ¿ok? Y en especial las ED endings que voy a terminar de explicar, porque todavía decimos algunos EDs cuando no son necesarios. Por ejemplo, quiero ver, no me acuerdo cuáles verbos han sido los más comunes. O los otros. Ah, por ejemplo, me dicen interesting en lugar de interested, ¿verdad? O me dicen, bueno, ya les voy a poner un par de palabritas para que las practiquemos y tengamos esa pronunciación perfecta con los ED endings, los verbos en pasado regulares, the ED endings in regular verbs, or the adjective, también los adjetivos que terminan con ED, ¿verdad? Nada que ver con ING. ¿Se recuerdan que there is a big difference? Si es una ING, estamos hablando de que algo es más, digamos. ¿Cuál era la palabra que les dije? ¿Que siempre es así? Si es temporal, ¿ok? Es, por ejemplo, ED. Yo me siento interesado porque algo es interesante. O sea que el permanente y y algo que es pasajero, ¿ok? Pay attention, guys. Hoy sí vamos a continuar con el listening activity. And if we have questions, we answer them at the end of the class. Click, go. Can you hear? Sí, dice Karen, tan linda. Pero yo no escucho ahorita. Espéreme. Dice que hay un problema. Let's do it again.
Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One. Hello? Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. 2. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. But I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. Okay, guys, the question is, we already answered some of the questions, right? So Wes has been invited, ¿sí? Lo han invitado, he was invited, or I don't know who was the caller. ¿Cómo se llamaba? Amy, right? Amy. Amy and Terry. Amy, okay. So, no, que, no, no era Amy. I don't know who, no me acuerdo cómo se llamaba la chica. But who is calling West? Ustedes sí me pueden decir, who's calling West? No lo anoté tampoco. Ah, vaya, ven ustedes. Laura, ¿verdad? Thank you, vaya. Así sí pusieron atención. Vaya. Entonces, Laura is inviting. Laura is inviting, es que no, esa no era la pregunta. Laura is inviting West to a beach party, right? Yes, Laura is invited o la invitó. He invited West to a beach party. Okay, who are going to be in the party? Amy and Terry? Ajá. Are going to be at the beach party. At the right? party. Very good. Mm-hmm. And what time is the party going to be? 6 p.m. The party, así se responde. What time is the party going to be or going to start? ¿Qué, a qué horas comenzaría? What time is the party going to start? The party going to start at 7. Going, le faltó Elise ahí, Erika. The party? Going is. The party? No, the party. Is going? No. Is going? Is going. Is going to start at 7. To start? No. To start. Acordémonos, to esa start. E no se la ponemos al, al inicio to en start. Las S. Uh-huh. Very good. The party is going to start at? At 7 p.m. Are you sure? What time, Karin? 6. At 6 p.m., all right? Excellent. All right, so the party is going to start. Ocupamos un going to ahí. Very good. Is the party going to be in the morning or in the afternoon or in the evening? The party. The party is
is futuro, futuro. Going is going to. I is going to be in the evening. In the evening. Okay. Why is not West going to go? Ahí lo que pregunto es, why is he going to go? Pero se lo hago en negativo. Why isn't he going to go? Why isn't West going to go? ¿Por qué no va a ir? Ajá. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Working in restaurant. No me dice nada. Ajá, because primero sujeto, he has a part-time job. Me lo dijeron, pero quiero que me den una estructura. Es que escríbanlo por favor en el chat, please guys. Me sale he works. He has part-time job. No, pero quiero que me diga, why isn't he going to go? Duro, guys. Why isn't he or why isn't West going to go to the party? Because he? Text me, guys. Ahí tenemos the first answer. Jorge, después de going to, acordémonos, no vamos con ing. Simplemente el infinitivo, ¿verdad? Ok. Very good. Así me gustan las respuestas, guys. Justamente así se habla. Porque solo decir, he has worked. No, he is going to work, ¿verdad? El motivo, oh, because he is going to work. Ahí estoy dando una respuesta completa con sujeto, futuro, verbo en infinitivo, ¿verdad? O sea, todo como siempre, sujeto, going to, verbo to be, he is going to, ¿verdad? Que se les olvida a veces decir he is going to. All right, very good. The next question is, ahora sí, how long or how much does West work? Esa está súper fácil, ya me la dijeron algunos. I am listening. How long or how much? ¿Cuánto tiempo o qué tanto? Okay. How much does he work? Ok, Elvis, tercera persona nada más, he has a part-time job, ¿verdad? Ahí me lo dio prácticamente su respuesta. All right, he's going to a work, me dice, ¿quién me puso este? Erika, he's going to work. Oh, to go to work, ir a, después de go to work, ir a trabajar. Okay. Ok, lo que preguntó era, Kimberly, le tiene que poner el is también. He is going to work. Ok. Ok. He has a part-time job. Esa es la respuesta, guys. No es que va a trabajar todo el día, Karen. Ok. He has a part-time job. ¿Cuánto trabaja? How long or how much? Esa es la pregunta. He has a part-time job. ¿Cuánto es un part-time job? Probably 6 hours or 4 hours. Entre 4 o 6 horas. All right, pero la idea era decir, oh, he has a part-time job, porque trabaja medio tiempo. And the other question is, who is calling Rita? Who's calling Rita? O who was calling Rita? ¿Quién estaba llamándola? Rita. Answer on the chat. No veo nadie escribiendo. I don't see anyone. Sería que el fulanito le está llamando a ella. Charlie is calling Frida. Exactly. O me podría decir así también.
Rita is being called. Está siendo llamada. Eso es un poquito de otra forma. Rita is being called. Está siendo llamada by Charlie. ¿Ok? Rita is getting a call. Está recibiendo una llamada, también puede decir. Rita is getting a call from Charlie. Charlie is calling Rita. Thank you, Garin. Very good. Ahí está su respuesta. Solo dos respuestas. Para los demás, se me paran porque no me han dado sus respuestas. ¿Ok? Hasta que me la den. Por favor, pay attention. Todos se me paran, excepto Rita y, perdón, Elvis y Karen. All right? Thank you, Cecilia. Es muy buena respuesta. Charlie called Rita. Llamó a Rita. Ok, vamos pues, párense, párense, párense. Stand up, stand up, stand up. Están demasiado dormidos, guys. Stand up, please, everybody. Muévase pues, muévase. No nos seguimos la clase. ¿Ah? Stand up, guys. No entendemos qué es un stand up. Muévase, please. Están ahí todos bien tranquilitos, esperando las respuestas de los demás. Please, participate, guys. Ahí está, very good. Ok, no la veo parada, Silvia. Jorge, tres respuestas ha recibido. Calvin y Kimberly, solo Cecilia, Karen y ay, ahí sí me contestan, ¿verdad? Porque no se quieren parar. Kimberly, what is your answer? Vaya, puede sentarse, por favor. Silvia, por favor, stand up. Ok, se me para, por favor, que usted no me ha participado. Ok, I'm talking seriously, guys. Hello, Claudia, welcome. Estamos esperando que Silvia se pare porque tiene una penitencia, pero no lo quiere hacer. Bad girl. Es bien desobediente, ¿verdad? Nos reta para que no sigamos la clase, guys. Ajá. Y no nos participa, imagínense. Ok. Bueno, ya les dije. Vaya, entonces, Silvia, no contamos con usted este día. Usted no quiere participar, no quiere ser parte de nuestra clase porque no nos quiere hacer, no nos quiere seguir la dinámica de la clase. Así que, ni modo, sorry. Lo siento por molestarla. Is she able to go? Teacher, no entiendo si en verdad me está diciendo que me ponga de pie o que escriba el... O sea, ahí le estoy escribiendo, pero no entiendo qué me está preguntando entonces. ¿Que le escriba o que me ponga de pie? Escribieron, ¿verdad? Que solo tres personas me contestaron en el momento, ¿ok? Después los demás contestaron y se pararon, pero contestaron al final. Y usted ni me contestó ni se paró. Eso es lo que está. Pues yo no vi a nadie ponerse de pie, entonces yo por eso creí que era. Pues entonces, porque no está viendo a todas las personas, pero yo sí los vi parados. Los que no se pararon es porque sí me enviaron sus mensajes. Anyways, guys, okay. Is she able to go to the dance party? A dance performance, perdón. Is Rita able to go to the dance performance? Answer, answer, answer. Yeah. Uh-huh. Send me the chat, guys. Send me the chat. Si no, no participa. Able to go to dance the party. That's able. Is she able to go to the dance performance? Be able significa si puede, ¿verdad? Can she go to the party? Can she go to the dance performance? Thank you, Kimberly. She is going, se dice, ¿verdad? Tenemos que poner el is going. Okay. ¿Cuál es el punto, guys?
que siempre hay algo que podemos mejorar en esas oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, me puso, en la anterior me puso, Rita is getting calling. No, getting called, con ed, getting called, como está siendo llamada, getting called. O getting a call, teniendo una llamada de Charlie. From Charlie, from Charlie. Ok, quiero ver, Rita can't go, exactly, esa es la respuesta. Very good, Elvis. Rita can't go, sin okay. ING, solo can't go, o is not able to go to the dance performance. Yes. Sin ING, please, all right? She's not going to be able. Be able es el verbo, Jorge. He's not going to be able. Ella no podrá. Okay. En lugar de decir, mire, no. Ella no podrá, guys. Si yo puedo decir, I can. Yo puedo. Pasado, ¿cómo lo diríamos? I could, ¿verdad? Very good. I could. Y entonces en futuro no decimos I will can o I am going to can. Se dice be able en este caso. El futuro no existe con can, guys. Tómenlo de nota. Okay, se dice she is not going to be able. O she will not be able con el will. ¿Estamos? Se los escribo a todos para que lo tengan por ahí. She is not going o gonna. Going to o gonna es lo mismo. Be able. El verbo, como les dije, va en infinitivo, ¿verdad? Okay. Y aquí decimos, she, is she, yo les pregunté, is she able? Entonces puede ser su respuesta, she is not able to go, ella no puede ir. O en futuro, como me lo escribieron ahí, she's not going to go, o she is not able to go, she is not going to be able. Un poquito raro, ¿verdad? Pero así es, guys. She's not going to be able. Very good, Jorge. I ahora have sí. A question. Yes, Claudia. She's not going to be able. Mm-hmm. When I use to able, it can be used before the verb and after the verb. Able. Yes. Por ejemplo, el be able. Es, por ejemplo, I am able. Simplemente es conjugar el verbo be y agregarle able, como ser capaz o poder algo. I am able, you are able, she's able, she's not able, en negativo. Si fuera pasado, she was not able. Ella no fue capaz, ella no pudo. She was not able to come. Por ejemplo, Jonathan, en lugar de decirme I couldn't come, podría decirme I was not able to come. I was not able to connect. No pude, ajá, exacto, no poder, ¿qué? Ahí se va un verbo entonces. I was not able to connect. I am not able to hear you. No lo puedo escuchar. En lugar de decir I can't hear you, puede decir I am not able to. Después, I am not able to go. No puedo ir. Ajá. Sí, después de be able, ser capaz de o poder, ¿qué? Otro verbo también, en infinitivo. ¿Ok? Thank you. Si fuera, como va en futuro, por eso se pone be able. Si fuera en presente, pues decimos I am, you are, she is able. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien. Okay. Very good. Very Thank good you. Question. Muy buena pregunta. Excellent. And why isn't she able to go? Vamos a ver. Why isn't she? ¿Por qué no puede ella? Why isn't she able to go to the dance performance? Ajá, ¿cómo me lo responde? She... Very good, Erika. Si contestaron la anterior, esta también la van a sentir fácil. She's not gonna be able. Rita is not gonna be able. Because... ¿Qué? Because she's going to study for a test. Exactly. Ya nos lo mandó toda la respuesta, Karen. Very, very good. She's going to study, ¿verdad? Very good, Jonathan. Study va con U. Okay. Okay. For a test. She's going to study. Basically, ahí los tenemos muy bien, Erika, Jonathan, los demás, guys. She can't go, lo mismo. O she's not able, or she will not be able, or she's not going to be able.
Pero simplemente con que pongan she is going to study, suficiente. Así que she is, acordémonos el is ahí también, going to study. O she has to study. Ella tiene o debe estudiar. Ok, good job, guys. What is he going to do on Saturday? Or where is she going on Saturday? ¿A dónde es que va a ir el sábado? To play basketball. Exactly. She is going to play basketball. To play basketball on Saturday, ¿verdad? Very good. Where are they going to meet? ¿A dónde se van a meet? Encontrar. Where are they going to meet? ¿A dónde dijeron, guys? Eso fue lo último. In the theater? She... Outside the theater. Very good. Outside the theater. Afuera de él. Very good, guys. Okay, ¿qué les pareció? Ajá, bien que sí. De algo aprendemos de cómo decir las cosas. Ahora si yo les dijera, mire... fíjese que Claudia me dijo que nos encontrará el sábado en Metro Centro. ¿Cómo me lo diría? Dándome un mensajito. Claudia me dijo que nos encontrará en Metro Centro el sábado. Según lo que vimos Claudia, ayer. Claudia. Claudia, tell me to meet. Tell me o tells me. Si va con. Tell me. Con tell la S en presente. Pero como dijo, dice, dije que me dijo, decimos told me. Muy bien, Jorge. El pasado, ¿verdad? She told me that. Podemos obviar eso. She told me she will be or she will meet us. Nos encontrará. She will meet us in Metro Centro this Saturday. ¿Ok? Ocupando el tell, lo podemos ocupar en pasado también. ¿Ok? Very good, guys. Any questions so far? ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de ver? Only the use be able. The usage of be able. Ya se lo voy a explicar más detalladamente. Please don't. Solo terminemos las últimas preguntas del test para que nos quedemos ya solo haciendo un pequeño repaso. Put the words in the correct order to make sentences. What do you think in number one? Please raise your hand. Si quieren participar, por favor, you can raise your hand. Okay. Number one, guys, please help me with the instructions, Suleyma. Okay, instruction, complete the conversation, use the correct form of the verbs, read each one careful. Each one careful? Carefully. Ajá, careful es cuando usted es cuidadosa, careful, pero con mucho cuidado es carefully. Uno es adjetivo, el otro es adverbio, carefully, ¿ok? Así que es ahí, hay que pronunciarla una vez más, instructions, ¿ok? Correct, acuérdese, el correct lleva una fuerza de voz en la última E, ¿ok? Go, one more time. Okay. Instruction, complete the conversation, use the correct form of the verbs, read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. Okay. Use the correct form of the verb, guys. The form of the verb. ¿Cuál es la forma más correcta de estos verbos? Plan to do. ¿A qué se refiere con plan to do, Kimberly? I didn't understand that.
De la respuesta de la uno. Como oí que preguntó, yo escribí. Ah, tan linda. Ok, but yeah, thank you. No, eso sí me la pueden decir así, chicos, porque por el tiempo no puedo estar leyendo todos los chats. Aquí sí, ¿verdad? Porque aquí es respuesta directa. Todo mundo la tiene que saber. Así que, please, what do you... Si digo do, ¿en qué tiempo estamos hablando? Ya me puso la respuesta simple present. Kimberly. Simple present. Entonces, what do you... Plan to do. Okay, very good. Number two, help me with number two. I want to stay home. Acuérdense, ahí no va una E imaginaria, ¿verdad? Así que simplemente to stay. All right, I want to stay. Very good. I want to stay. Number two. La primera pregunta. What are you and Dave going to do? Futuro. Okay, and the answer, we would like to have. ¿Verdad que sonaría mejor como would like, verdad? Nos gustaría. Vamos a ponerle would también. Would like to have a barbecue on the beach. Okay, and number three. What do you, siempre que lleva el do, ya sabemos, auxiliares, tiempo present, Kimberly, por favor, please, póngale mute, demasiado ruido. What do you have to do? Have to do after graduation. What do you have to do? Very good. What do you have to do? Do you hop? Hope es esperanza o esperar algo, ¿verdad? Como sentir o desear algo, right? What do you hope to do after graduation? Hope to. Siempre que tenemos dos verbos, ocupamos o un gerundio a la par o el infinitivo to para separarlos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, number, letter B, number three. I would love to travel. Ah, sería entonces I would, ¿verdad? I would love to travel. Vaya, vamos a ver si lo hicimos correcto y si no hay que corregir algo. What do you hope to do? Ah, aquí me faltó el do, perdón. Ok, y aquí to stay, me faltó el stay, ¿verdad? Ok, ahí estamos, guys. 15 of 15 points. Si gustan, a ese sí tómenle una capturita rapidito porque aquí es futuro, aquí es un infinitivo, simple present, y en esto lleva would. Nos gustaría. We would like. Can we continue? Can we move on? Next, circle the correct word. Okay, part one. Me ayuda a leer, please, Jonathan, and give me the answer. Help me read, please. There are lots of beautiful trees in this. There are lots of beautiful trees. Trees? And this. In this what? In forest. Okay, pero no me dice they are, Jonathan. Eso es there are, okay? No es they, right? Eso es there, no es they, all right? There. El they are, guys, se los voy a poner, aquí no se puede. Se los voy a poner en el chat
las tres formas que se pronuncian justamente igual, como there, la primera palabra, there, la segunda, la contracción de they are, también se pronuncia there. Y la otra también se pronuncia there, el possessive adjective, el posesivo de there, o sea, de ellos, el su de ellos. Los tres se pronuncian exactamente iguales, there. Ok, ahí se los puse solo a Elvis, perdón, que Elvis es el que más me ha escrito, entonces lo tengo directo a escribirle solo a él, pero ahorita se los escribo a los demás. Ahí está. Las tres formas se pronuncian igual. All right. Number two. Sure. Help me, please, Claudia. Very hot place. Very hot and dry. La number two. Number two, is a very hot and dry place. Dessert is a very hot and dry place. Otra palabrita que nos podemos confundir, that is the correct one, pero ese es el desert, all right? Desert. Con la desert. Tilde al inicio, ¿sí? El dessert es el postre, lleva es doble postre, S, ¿no? ¿Verdad? Dessert es el que lleva la tilde al final. El uno es desert, el otro es dessert. ¿Ok? Desert al inicio, dessert al final. ¿Ok? Se pronuncia, okay. Se ven dessert. Parecidos, pero son diferentes, ¿verdad? Incluso en su escritura. Ok, but that's the correct one. Number three, please help me. Karen? A mountain is always higher than a valley. Valley, ajá. ¿Se acuerdan que la E no se pronuncia, verdad? Valley. Solo se pronuncia como una I latina. All right. It's always higher than a valley. A mountain. All right. A mountain. And number four. No, no es number four. Vamos con part two. Can you help me, Silvia? Number one. Please tell Mary there's a school party on Sunday. Mm-hmm. Please tell Mary there's a school. Aquí vamos a hacer casi una sola unión. There's a school party. Party on Sunday. All right. Number two, please help me. Cecilia, number two. Okay. Could. Recuerden, chicos, y anótenlo, porque siempre me dicen cool, como de fresco o de la radio, cool, que algo es chivo, todo nice, o sea, ese es cool, este es could. No lleva la L y solo good. Se pronuncia la D al final, ¿verdad? Good. Would, could. Good. Good. Could you ask? Would you? Bill? Would you ask Bill? You ask Bill to bring the concert ticket tonight. Yes, very good. Would you? Miren, ¿cuál es la diferencia entre would? ¿Han visto el Woody? El would este se pronuncia igual al de madera. Would. O como Woody, el de... ¿Quién ha visto los muñequitos de Toy Story? No Toy Story, Toy Story. Yes. Ah, vaya. Se llama Woody, ¿verdad? No es Woody, es Woody. ¿Ok? Woody. Entonces ahí es good, no good. Wood. Ajá, very good. Esperemos mejorar eso porque a veces decimos good o cool. ¿Ok? Y es wood. Would, como que vamos a decir Woody, pero sin la I al final. Would. All right. Como que digamos madera. All right. Number three. Can you please help me with this answer? Jorge?
Could you tell Dana that the movie starts at 8:15? Okay, very good, muy bien. Movie starts, ¿ya? Solo la S al final, pero muy buena pronunciación porque en general me dicen movie start. Okay, de school, no, ¿verdad? Movie start. Muy bien, guys. Let's send the answers. We already know, ya sabíamos que estábamos en lo correcto. You can take a screenshot. Okay, take a screenshot. Ahí está toda. So let's continue with the next part. Next part. No, nos faltó esta, ¿verdad? Pero esas ya las contestamos en la clase. So, si tienen alguna duda, guys, me avisa. Letter D, complete the sentences. Please read the instructions, Elvis. Quiero escuchar esa pronunciation con estas contractions. Okay. Complete the conversation with would, will, I'd, or I'll. Ajá, o sea que está would o will, pero podría llevar también la contracción, ¿verdad? El apóstrofe con la D. Por ejemplo, en lugar de decir I like, es I would like. ¿Se acuerdan? O I will. ¿Ok? ¿Cuándo ocupamos will o I'd? ¿Se recuerdan? Sí, cuando estamos preguntando algo, ¿verdad? De bien forma, o sea, como, ¿qué es lo que le gustaría tal cosa? ¿Se acuerdan que hicimos roleplays de esto, verdad? What would you like to eat? I would like to eat this and that. Oh, I will order, yo voy a pedir o yo pediré tal cosa. Aquí ocupamos el will o el would. Number one, please help me, Erika. Okay. What would you like to eat? The fried chicken, please. What would you like to eat? The fried chicken, please. Okay, Erika, al final es acá, ¿verdad? Okay. Like, acuérdense, es mentir. Okay. Entonces, like. Siempre los sonidos finales. Okay. Entonces, aquí sería... Would, ¿verdad? Very good. No, no good, ¿verdad? Would. Number two, help me... Quiero ver Idalmir. Creo que él es Oscar, ¿no? Apareció. Connecting to audio está hoy. Okay, guys, Jorge, a Jorge ya le pedí. Cecilia, please. Okay, teacher. What kind of potato? Puede decir potatoes o puede decir potatoes como en americano. Así dicen los americanos, potatoes, what kind of potatoes. Kind. Would you like? Kind. I will have the... Entonces, ¿cuál sería? I will. ¿No lo llevaríamos entonces? I will. ¿No sería así? Entonces sería así. I will. I'll, ¿verdad? Entonces pronunciémoslo. I'll. With contraction. The contraction. Correct. I'll have. Okay. Please continue, Kimberly. Number three. Anything to drink? Yes, please. I would like some water. ¿Va contractado or not, guys? Acordémonos, tiene que llevar la I. Ahí solo están cuatro opciones. Which of them? I'd. Contractado, guys. Aprendamos a hacer esas contracciones y pronunciarlas correctamente. I'd. Okay. Anything else? Suleyma? No, that I be old. I be old. Pero
sería entonces, ¿cuál? ¿Así? I'll be on. What do you think? ¿Qué dice el público? Como decía don Francisco. That would be all. Tengo duda. Ya vamos a corregir si hay algún error. Ok, and the next. Help me. Claudia. Part two. Part two, complete each sentence with the correct form of the adjective. Choose between comparative or superlative. Oh, mire, number que one. De tema vimos, ¿verdad? Ajá. What do you think in number one? Which city is more crowded? Buenos Aires or Lima? Buenos Aires, Aires or Buenos Lima? Lima. Hagamos la del gringo, Claudia. O Lima. ¿Verdad? Yo sé que en inglés decimos Lima, ¿verdad? En español, pero Lima. En inglés. Más Lima. La L, acuérdense, más enrollada hacia adentro en nuestra lengua. Igual la R. Ok. So, which city is more crowded? Muy bien, porque estamos haciendo comparación, por lo tanto es more, ¿verdad? More crowded. Crowded. Sorry, siempre se me olvida la D. Number two, please help me, Jonathan. Is Disney World the Disney, most famous? La Y no se pronuncia aquí, solo se pronuncia una I. Disney. 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 Disney World. Disney. Disney World. World. Yes, good job. Es que me dicen Word como Microsoft Word, ¿verdad? Es World. La palabra que más me costó, the hardest word I ever pronounced. Es la más difícil que me costó, guys. It was the hardest. The most difficult one. All right, so it is the most, right? Disney World is the most famous. Sería, perdón. Is Disney World the most famous? Jonathan se hizo experto en los comparative superlatives porque le dejé un par de planas, pero le ayudaron, ¿verdad, Jonathan? That is great. All right. And number three, help me. Silvia. What is the longest river in the world? The Amazon, the Danube, or Nile? Como hay tres, entonces es, how do you say? ¿Cómo se dice esta palabra, Silvia? Perdone, can you repeat it? Yes. Solo dígame el adjetivo. Long. Entonces no dice launch, ¿verdad? No, long, yes. Pero entonces, ¿por qué me le cambia la pronunciación? Solo se agrega la ST, la pronunciación no le cambia. Pronunciation, guys, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Longest. All right. Longest. Okay. Si sabemos el adjetivo, solo agreguémosle esa EST y simplemente se mantiene la misma pronunciation, guys. Oh, perdón, aquí me faltó the longest, pero si se nos lo toma correctamente también, ¿verdad? Pero hay que ponerle the, si en especial hay que poner the longest. El adjetivo, perdón, el artículo the. All right, the longest. Can you hear me?
Oscar, we cannot hear you. I cannot either see it. I can't see you either. Tampoco lo puedo ver. Okay, complete the request. Please help me read the instructions, my friend Elvis. Okay. Look at each message. Complete the request placing the name in parentheses in its correct positions. Remember capital letters, question marks, and periods when necessary. Very necessary, very good. So complete the request. Request. Okay. Esa palabra nada más. Escuché request. No, es request. All right. Complete. ¿Qué es un request, guy? Es una petición, ¿verdad? Sí. Lo que está en paréntesis en su posición correcta, right? In the correct position. Number one, continue, Elvis, help me with number one. Aquí está el ejemplo. The test on Tuesday. Please tell Ken the test on Sunday, on Thursday is at 1 p.m. Okay, let's continue with the second. Please edit Elvis. Este es el request. Ahora, ¿cómo lo diría usted? Como que está repetido el mismo. Teacher. Poquito. Sí es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Entonces lo copiamos. Ok. Number two, Claudia. Number two is can the test on Thursday meet me after class today? Would one more time, please. The test. Would you ask Alex? Meet me after class today. To meet me. To meet me after class today. Exactly. Espéreme la primera. Can the test is on Thursday? Si es la misma, ¿verdad? Yes, it's the same. Yeah. All right, so would you ask Alex, entonces solo ponemos Alex to meet me after class today? Question mark. Number three, please help me, Jorge. There is a volleyball game tonight. Could you tell Marcus there is a volleyball tonight? A volleyball game tonight, ¿verdad? Simplemente copiamos aquí, ¿verdad? There is a... Solo, could you tell Marcus? Puede poner that. O no puede, o puede obviarlo, ¿verdad? That there is a volleyball... Y el question mark no se les olvide, please. Puede poner there o puede obviar el there. Number four, please help me. Zuleima. Come to the picnic on Saturday. Please ask Paula. Paula. Así se dice Paula. Paula. Please ask Paula. Paula. Hola. Come to the picnic on Saturday. Hola, come to the picnic on Saturday. On Saturday, okay.
Very good. Vamos a ver, ¿qué lo, porque le, creo que le va a hacer falta algo. To come. To come, ¿verdad? Ahí está. Entonces, Paula, to come. Vamos a ver, Marcos, there is a volleyball. Please, could you tell Marcos, there is a volleyball game. ¿Qué le que está mal ahí? Tonight. 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 Pero could you tell la question mark. Muy bien, ahí nos faltó ese. Lo demás estamos bien, guys. ¿Ok? ¿Cómo era entonces su lema? Ay, Dios mío. ¿Qué hice? ¿Cuál? Paula, el tú, ¿verdad? Please Hola, ask tú. Paula to come. On Saturday. Paula to come to the picnic. Punto. Punto, creo que es. The point. Yes. Esas cosas, ¿verdad? Vaya, chicos. Hoy sí, en eso sí, lúzcanse, porque si se fijan con una cosita que les falte, nos quedamos como que, ¡ay! ¿Verdad? Hasta a mí me pasa que, ¿se fijan? ¿Verdad? Que el puntito, que el question mark, que la coma, que la mayúscula, etcétera. So, be careful on that. We have only 3 more minutes. Sí, ahí está. The test is, la primera es la misma. To meet me, ¿verdad? Aquí, there's a volleyball game, pero como era pregunta, lo único que cambia es ponerle question mark. Y aquí es to come, ¿verdad? Y el puntito al final. ¿Ok? Creo que ahí terminamos. Solo nos falta read an article. Así que en los últimos 3 minutitos... Lo vamos, los últimos 2 minutitos. Vamos a. O lo leemos, chicos, o les respondo sobre el be able. Porque si no, solo les doy las respuestas y ustedes lo leen. What do you think? Un minuto nos queda, guys. Piénsenlo, decídanlo. Answer the question. To know more about to be able. Yeah. Mejor be able, ¿verdad? Vaya, perfecto. Creo que la mayoría prefiere el be able, pero obviamente lo vamos a contestar, guys. Ok, la lectura lo vamos a hacer si seguimos con ustedes en el mismo grupo. Lo podemos hacer otro día. Ok. Solo déjenme tomar una screenshot para tenerlo pendiente si en caso seguimos con ustedes. Screenshot. Y voy a dejar de compartirles un momentito, permítanme. Ahí estamos. Vaya, guys. El be able ya más o menos se los había comentado. Tenemos que saber, por ejemplo, cómo conjugar el verbo ser o estar, ¿verdad? En presente, ¿cuáles eran las 3 formas del verbo to be? Am, is, are. Ya sabemos para cuándo ocupar cada una, ¿verdad? Ahora bien, si por ejemplo, eso es lo mismo que decir can, como que yo puedo. Es lo mismo que decir I am able. Tú puedes, you are able. Y así sucesivamente. Ok, ya me envié esta información. Ahora les voy a... Ah, espérenme. Solo contestamos lo último, guys, porque sí. Ahí está. Voy a dar la respuesta. Hawaii es a... State and an island. A state and an island. Las dos cosas, ¿verdad? Island. Ustedes me imagino que lo leyeron, pero igual, ustedes lo pueden leer después, guys. Lo que no vamos a hacer es uno por uno para corregirles, porque si no, no vamos a terminar.
¿verdad? The climate is not found. What climate is not found in Hawaii? Arctic, perdón. How long does it get in Kaulua, in Kona, in the winter? ¿A cuánto llega? 80. Ok, 80, ¿verdad? Acá está. 80. 80. Vaya, no corro, chicos, porque ustedes son mi última clase, así que no tengo problema. Where does it rain the most? ¿A dónde es que llueve? In the east. Rain per year, ¿verdad? Entonces sería in the east. East. Vaya, veamos, tenemos, ya tienen, ¿qué nos equivocamos aquí? Ay, yo me equivoqué, vaya. Hoy sí, ustedes ya saben las respuestas, guys. Si gusta, se les dejo por ahí. Ahora les voy a comentar, repito, con el be able, ¿ok? Be able. Aquí se lo voy a poner. ¿Pueden verla ahorita? ¿Mi blog de notas o no? No. No, teacher. Ah, entonces la voy a mostrar así. Ahora sí, ¿verdad? Whiteboard. Lo que tenemos que saber entonces es el verbo to be. ¿Cómo conjugar el verbo to be? Be able. Es lo mismo que decir como can. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo conjugo? I am, you are, y solo le agregamos, ¿qué? Able. ¿Sí? She is able. Y así sucesivamente a todos. Ya sabemos cómo conjugar el verbo to be, clase de primerita, así que no nos vamos a entretener en eso. Si fuera en pasado, sería entonces, en lugar de is, sería I was. Yo no pude. I was able. ¿Cómo se hace la negación? Ya sabemos. I am not. I was not. Y así sucesivamente. Ok. They were not. They were not able. Ahí está. No he podido. I have not, ya se puede en el presente perfecto, I have not, el participio del verbo to be. Entonces vamos a ver, I have not been able, no he podido. No digo I haven't can, ¿sí? Es I have not been able. ¿Por qué, guys? Tienen que aprenderse los verbos en presente, en pasado y participio, ¿verdad? Being es el participio de ser o estar, ¿verdad? He sido o he estado. Pero en este caso, being able es no he podido. ¿Ok? Si es en futuro, lo mismo. I am not going to. Y el verbo be able. ¿Por qué? Lo que yo hago es usar el be como un infinitivo después de going to. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, I will go. En lugar de I will go, digo I will be able. En futuro sí tengo que ponerlo en infinitivo, porque así es la estructura. ¿Se acuerdan cuál era la estructura en futuro, verdad? Going to y el verbo en base, forma base. Si fuera negativo, pues I will not be able. La misma estructura, ¿ok? Y eso es la gran ciencia del be able, guys. ¿Alguna otra duda? Con el being able, porque pues ya la verdad que ya es ahorita, guys. Si no, no tienen ninguna duda con el be able. No, está bien. Ok, es lo mismo que decir I can, ¿verdad? I can. Can, en pasado, I could, yo pude, tú pudiste o yo no pude, I could not. Ok, pero en futuro es be able. ¿Ok? Ocupamos going to y be able. Como lo que me decía, lo que Claudia me preguntó es, y entonces, ¿le puedo agregar otro verbo más? Claro, yo no he podido conectarme, to connect. Yo no he podido ir, I haven't been, no voy a poder ir, I am not going to be able to go. No voy a poder continuar, to continue, y así sucesivamente. ¿Ok, guys?
Espero que les haya pues servido esta última clase. What's going on? No sé qué le pasó a Oscar, pero igual. Guys, it's been a pleasure. Ha sido un placer. It has been a pleasure, ¿ok? Estoy ocupando, miren, un present perfect, ¿verdad? Ha sido un placer. It has been a pleasure to meet you and to have you as my student. Se los mando ahí en el WhatsApp rapidito para que les den una media repasadita. Nos vemos pronto. Si continuamos en el mismo curso, pues con gusto, ¿verdad? Y si no, en algún otro curso tal vez nos encontramos. See you around, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Me thank vienen you. A buscar, ahí tienen mi WhatsApp. Vaya pues, guys, take care a lot. Gracias. Me too. Thank you. Bye.